Y a Dios que nos perdone, misericordia. Son los reclamos que las personas le hacen a Yesenia García luego de salir del juzgado segundo de paz de Quetzaltepeque, acusada de matar a su sobrino Eric, de 3 años. La fiscalía sostiene que ella es la principal implicada en el crimen. Tía del menor fue quien le dio muerte al menor víctima y escondieron el cuerpo. Posteriormente lo trasladaron en horas de la madrugada junto a un testigo hacia la roca volcánica. El asesinato de Eric conmocionó al país y hasta ahora da las primeras luces de esclarecerlo. El homicidio ocurrió a mediados de julio en la zona conocida como El Playón, en El Jabalí. Lugar donde el día 15 de julio del presente año se encontró el cuerpo. ¿Hay dos personas involucradas? Solamente esos detalles le puedo dar por el momento. No podemos dar mucha información porque el caso es un tema delicado. La audiencia inicial será el próximo miércoles 26 de agosto en horas de la mañana. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.